Y ahora vayamos a Red Hook para iniciar nuestro recorrido. Los vendedores de Red Hook es un grupo de artesanos, vendedores artesanales de comida callejera que vienen de todos lados de Latinoamérica, desde México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Hoy estamos celebrando un día muy especial, el inicio de la faceta de la nueva imagen de los vendedores de Red Hook, con una nueva imagen, un logotipo, como también el lanzamiento de un sitio web nuevo. Son 10 vendedores. Nosotros vendemos de la Troca del Salvador. Le pusimos el Olomega porque es el pueblo de donde yo vengo, originaria del Salvador. Next. La troca lo componemos mi hermano, mi cuñada, mi papá y una prima de mi cuñada. So es un negocio de familia. Mi mamá comenzó en el 80, como en el 88, por ahí 89, y nosotros ya comenzamos como en el 92. Mi mamá siempre fue una mujer de negocio desde pequeña. Venimos de un país muy pobre, donde ellos, pues desde pequeños, fueron instruidos por sus padres también en el negocio. Ella siempre fue una mujer bien alerta, bien atenta, y pues nos inculcó lo mismo a nosotras. Lo mío ha sido la carne en palito, lo que le decimos chuzo nosotros. Un día fui al parque y vi la oportunidad de que podía hacer algo ahí. Llevé una carne para la familia. Me dijeron que la vendía y dije que sí. Y entonces de allí empecé a trabajar ahí. Trabajé dos semanas más donde yo trabajaba antes. La primera semana vi que estaba bueno porque me ganaba lo que me estaba ganando en la factoría donde trabajaba. Y trabajé la segunda y ya vi que estaba mejor y no volví más a trabajar. Eso fue en el año 75. En esa época estaba la Liga Panamericana, que traía mucho colombiano al Red Hook. En base de que había tanto colombiano, por eso es que yo empecé a trabajar ahí. Yo empecé y luego mi mamá y mi papá estuvieron aquí. Y ellos también estuvieron vendiendo. Entonces ahora ya tengo las hijas. Los nietos también me ayudan. Tengo 52 años de casada, mi esposo también ayuda. Venimos del sur del estado de Puebla, de provincia, y Country Boys es de pueblo. Por eso fue que escogimos ponerle el nombre así, porque la comida es de provincia. El guarache es una tortilla ovalada, grande, y tiene frijoles en el medio. Entonces va compuesto de diferentes carnes, vegetales. Eso viene de nuestro país. O sea, lo típico de allá, solamente va con salsa picante, cebollita, queso y crema. Eso es lo de allá. Pero aquí pues tratamos de inventar, porque no solamente era para la gente de nosotros, había que abrir más mercado. La especialidad de nosotros es la pupusa, y mi tía le enseñó a mi prima. Y mi prima, yo veía cómo ella lo hacía, porque antes yo era la que cobraba. Y entonces yo veía cómo ella lo hacía y yo dije, yo quiero aprender también. Pero me tomó bastante, no es fácil agarrar ese poquito de masa y meterle, you know, todo eso que lleva dentro, el queso, el chicharrón, el loroco, frijol, y después cerrarla, porque cuando uno lo aplasta, se sale por los lados. So, uno tiene que saber cómo hacer que tan fuerte aplastar para que no se salga, se riegue todo eso. No es fácil, se ve fácil, pero no lo es. Junto con la pupusa vendemos también otros platos típicos como yuca con chicharrones, tamales de elote,
atol de elote, horchata, marañón, que son bebidas típicas de El Salvador y comidas típicas también. Y al principio fue difícil porque ya había puestos. Cuando nosotros entramos ya había gente vendiendo. No se pagaba nada en el parque. Y había competencia. Fue un poquito difícil, pero estuvimos ahí, aburrimos y gracias a Dios, poco a poco el negocio fue subiendo. Los vendedores de Red Hook han estado operando en este parque, en esta área de Red Hook, por 35 años. Se fueron haciendo conocidos por la comunidad, primero localmente por los jugadores de fútbol y después poco a poco la comunidad no latina, anglosajona y en general. Llegó a un punto que cual coincidía también con la gentrificación de la zona de Red Hook, en el cual la prensa comenzó a tomar noticia de lo que es el evento de los vendedores. Se volvió muy popular. Es muy bueno para nosotros, es positivo, es mucho, mucho mejor porque eso significa que estamos expandiendo, estamos ganando nuevos clientes que no teníamos antes. Sí, porque se puede decir que anteriormente, si estoy hablando del 60-70% de nuestros clientes blancos, esos son nuevos, esos agregados a los que ya teníamos. Es lo que más me gusta de ir a Red Hook, porque conozco gente de toda nacionalidad y especialmente ahora con el apoyo que los americanos nos han dado. Pues antes era mucho hispano el que iba, mexicano, centroamericano, pero ahora pues viene de todos y pues me encanta ver que ellos también les gusta la comida que nosotros hacemos. Yo creo que marcamos también una nueva etapa de transición en el grupo, en el cual hablamos de profesionalizar lo que hacemos y también la tradición, honrar la tradición de vendedores latinoamericanos que han llegado a esforzarse. Pues uno viene acá con el sueño americano. Creo que nuestros padres han de estar orgullosos porque nos dieron todo lo que ellos pudieron, logramos estudiar, tenemos una profesión, salimos adelante. Lo que más me ha gustado es que siempre he podido estar al pie de mis hijos. Eso es lo que me ha hecho quedar en el parque. Pienso que todavía no hemos llegado al final porque ahora mis hijos que ya han crecido, esto lo hicimos por ellos. Ahora ellos quieren coger las riendas del negocio, pero ya no les gusta solamente ahí, ellos quieren abrir un restaurante. Pienso yo que si yo veo a mis hijos ya con su negocio, ahí sí ya puedo decir que he conseguido el sueño americano.